Buenas tardes, amigos de En tus propias palabras. Saludos a la comunidad de Astele, saludos a Cadena H en Total Play, canal 169. A veces me pasa, pero ya estamos aquí iniciando un programa muy interesante porque hoy vamos a hablar de rock, rockafilia. Y más que nada, agradecemos que estés aquí, Tony Drums. Y bueno, tenemos una súper invitada de lujo que está aquí como conductora, Michelle Cosito. Michelle. Me alegra. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Yo te pregunto, sí, así básico, algo básico, ¿cómo ser rockero y no morir en el intento? Pues teniendo también un empleo de godines, ¿por qué? Sí, de godines de día y rockero de noche. Esa es la única forma de sobrevivir, ¿no? Hoy en día, si no toca uno música popular, pues es muy difícil sobresalir en el medio, ya con muchos artistas. Así que no hay que quitar el dedo del renglón, esto es de resistencia, de ganas, y pues echarle todos los kilos, todas las ganas. Oye, pero el rock tiene sus seguidores. O sea, lo siguen muchísimo. Es como el reggaetón, creo que el rock lo jala más. Yo creo que el rock jala mucho más. Tiene unos seguidores fuertes. Pues sí, tiene muchos seguidores, pero hay veces que falta el apoyo de muchos medios. Claro. Para tantísimas bandas que hay como nosotros, ¿no? Que estamos todavía un poco underground, o muy underground. Ajá. No somos muy conocidos. Y tal vez nuestra música puede ser comercial, simplemente pues no hemos tenido el apoyo a lo mejor de medios más fuertes, por así decirlo. ¿Alguna vez dijera y cantara Miguel Ríos que el rock no tiene la culpa? No. ¿Sí la tiene? Correcto. No, no, realmente el rock no la tiene. Yo creo que pues la culpa es de la gente que se deja influenciar por todo lo que está de moda, ¿no? El rock no es moda. Es algo constante. Es algo constante. Día a día. Es correcto. No, es correcto. Yo de verdad, yo conozco mucha gente, tengo amigas muy apasionadas. En mayo no sé quién viene, alguien súper importante de rock. Y bueno, o sea, están full. Ajá, o sea, muy metálico y no, muy acá. A mí me encanta el rock también. Es algo, no me lo van a creer, pero me gusta el rock. Y cuando hay una canción que me fascina, así que me pongo así, y mis hijos les da risa porque de verdad me gusta. O sea, el rock es el rock. Sí, es, suena cliché, pero es un estilo de vida realmente, ¿no? No es, digo, nosotros cuando nos presentamos, pues no tenemos que estar diciendo, rockafilia, baby. Entonces, decir somos rockafilia es más que suficiente, ¿no? ¿Cuántos discos llevan? Este es para que lo puedan ver. La segunda edición. No sé si en un momento dado ahorita podamos hacer un close-up. Tú nos dices, aquí lo vamos a manejar con Chris, aquí estamos. Ahí está, Rockafilia. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Se ve. Para que veas, pues es tu programa, maestro, disfrútalo. A ver, aquí lo estamos viendo y el reverso, bueno, ya no es necesario el reverso. Pero bueno, platícanos. Bueno, sí, los vamos a acercar. Aquí está de nuevo. Sí. Y platícanos cómo fue que se dio este hijo. Bueno, este es el gemelo del primer hijo que hicimos. ¿Y lo vos? Esta es la segunda edición de este disco, de Sediento de tu Sangre. Ajá. Que empezamos nosotros como Rockafilia, con el nombre de Rockafilia, hace ya 7 años. Nosotros tenemos incursionando en el mundo del rock hace 18 años, más o menos. Pasamos por diferentes nombres. Los llevamos a registrar, pero pues como no sabemos que teníamos que darle continuidad al nombre cada 5 años, tener que volver a pagar para que, para que fuera sean su de nombre, nosotros tomar sí, el derecho, es correcto. Entonces, pues de repente nos lo quitaban y ay, entonces pues, va para atrás otra vez todo y la logística. Oye, ¿y en quién se...? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién dijiste, este me gusta porque lleve tal nombre? ¿O quién? ¿En quién pensaste? Porque los rockeros son bien, hijo. Bueno, sí, como influencias, pues en mis influencias, obviamente, pues es Nacho el Implacable González, es baterista de La Cuca. Uh-huh. O okay. Mac Pornoy, que es ex baterista de Dream Theater. Uh-huh. Y pues bueno, más músicos por ahí, ¿no? Mi papá también tocaba la batería, entonces también en paz descanse, un saludo donde quiera que estés. Y seguramente tocando rock en algún lado. Pero, o sea, estaría con Elvis Presley. El rock del angelito, Pedro, ¿no? El rock del angelito. Oye, ¿y tú aquí, qué eres? ¿Qué le rolas a quién? Yo aquí soy el baterista.
y productor y de todo. Como todos, o sea, todos nos sentamos a hacer la edición del disco, la masterización, a grabar, a componer. Es trabajo, ahora sí, de los 5 integrantes de Rocafila que no pudieron venir los demás porque pues son godines, ¿verdad? Yo soy patrón, entonces yo no puedo salir de mi oficina a la hora que yo quiero. Entonces, todos... Pero mándales, espérame, mándales un saludo. Un saludo a al Voz de Ultratumba, a Frida, al maestro Dante Villasana, a Karen. Lástima que no pudieron estar aquí, yo estoy fascinado. O sea, ¿hay una chava también? Dos wow. Muchachas. ¿Y qué hacen? ¿Ellas en qué? ¿Cantan? Pues, una me lava la ropa y la otra me... No, ya. Olvídate. No, te van a golpear, ¿eh? Aquí hay una familia. No. ¿Qué hacen ahí dentro? Frida toca el bajo y canta y Karen toca el teclado, el piano. ¿Qué? Okay. Guillermo es el vocalista y el armonicista y el maestro Dante Villasana es el guitarrista. Entonces yo soy el baterista, somos 5, nos llamamos Rocafilia. Y tenemos 7 años ya con este proyecto. ¿Y tu representante? ¿Quieres mandarle saludos? Claro que sí, a Lilia Contreras, un hermoso saludo. Ahorita la vamos a traer para acá para que se anime, sí, pero no se preocupe. Sí, aquí se la sendoso. Ahora bien, una pregunta. Fíjate que cuando me llamó la atención, cuando nos hizo favor Lili de mandarnos parte de la información, sí. No sé por qué, pero inmediatamente evoqué a Alice Cooper. Ah, ok. No sé, inmediatamente... Te pregunto, ¿de quién es tu influencia metalera o, bueno, rockera? Bueno, metalera, de banda, me gusta mucho lo que es Kuka, lo que es Nata, lo que es Dream Theater, Transatlantic, ¿Y del rock americano? Sí, pues esos son americanos. No, digo, sí, pero de los 70s me refiero. De los 70s, obviamente Led Zeppelin. El mayor, ¿no? Obviamente Black Sabbath, Los Beatles, esos también me fascinan. Aunque no son tan... tienen tipo de características. No, al contrario, yo creo que ellos tienen la característica, así como nosotros, Rocafilia. Ajá. No están encasillados en un solo género. O sea, nosotros aquí tocamos blues, rock, metal, alternativo. ¿Ah, de verdad? Sí. Wow. Hay dos, tres dotes de progresivo. Claro, aquí lo que es el bonus track, que es La Bruja, es un son veracruzano. El de La Bruja, el de La Bruja, la que canta, ay, qué bonito es volar, que la canta esta Eugenia León y todas esas grandes cantantes, ¿no? Entonces, digo, es el único cover que tenemos aquí, pero todas las demás son rolas rolas de nosotros y son blues, es rock, es alternativo, es metal, tiene pizcas de progresivo también que se presentan. Me meto yo mucho, ¿no? Ustedes, chavos, porque es como difícil, ya no hay lugares donde presentarse. Son pocos, pocos los lugares. ¿Dónde se presentan? Es correcto, de hecho, nos presentamos nosotros en los metros. Este fin de semana vamos a estar en el Lienzo Charro en Aguascalientes, el domingo 26. Okay. El 2 de diciembre vamos a estar en el Foro José Martí. ¿Ese dónde está, perdón? El Foro José Martí está en el Metro Hidalgo, arriba del Metro Hidalgo, uh-huh. Enfrente de la iglesia de San Hipólito, al lado de la... ¿Por el Chopo? Central. No, el Chopo está... por Revolución, 24, sí. Ok. Metro Hidalgo, señor del Metro Hidalgo, uh-huh. Ahí luego, está el Foro José Martí, ahí, es al aire libre, es en la explanada, nos ponen una lona enorme, vamos a estar con ramo y con follaje, ahí nos van a estar abriendo el evento, vamos a presentar ahí la segunda edición del disco Sediento de tu Sangre, y... Okay. El 29 de diciembre vamos a estar en Hobos. Entonces, está mal que lo diga, porque yo soy el que toca en la banda, pero somos la banda número uno en el metro. O sea... Uh-huh. Una banda urbana. Exacto. Lo que es... increíble, sí. Dentro de los andenes del metro. Dentro de los andenes. En los pasillos ahí, y se pone increíble. Bueno, esa voz que se escucha al fondo... no es de Ultratumba. Ahorita vamos a traer a Lili, Van a ver, Lumba es el que canta aquí. Sí, es la que los mueve. Es la mera, pero vamos a, ahorita en un momento vamos a hacer una pausa, pero yo tengo una pregunta. Sí. Rápidamente, ahorita hablar de bateristas, no sé, recuerdo mucho a un Peter Criss en Kiss. Claro, No recuerdo el nombre, ahorita se me fue, el de Def Leppard, el que nada más tenía el que no tenía un brazo. Sí. Imagínate que era brutal, ¿no? Entonces, incluso al mismo Ringo Starr que tú lo estabas comentando, y antes del Pete Best en los Beatles. Sí. Entonces, cuando ves ese tipo de evolución y dices, soy baterista, dices, híjole, ¿qué tan fácil o difícil es? Pues, yo sé que cada quien tiene su forma de ser, ¿no? Sí, no, es difícil porque es un instrumento muy caro.
la verdad. O sea, esa es la parte difícil. Bueno, más bien la parte complicada. La parte difícil es que uno tiene que tocar con cuatro partes, ¿no? O sea, aquí traes un tiempo, acá traes otro tiempo, aquí otro y aquí otro. Entonces, mucha gente cree que nada más es estar, tú, pa. No, o sea, hay muchas figuras, hay muchos tiempos, y esa es mi chamba, que yo trato de ponerle, pues es una pizca de progresivo en cada figura que voy haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor es un blues y tum, tum, pa, tum, 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 taca, tum, 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 pa, tum, tan, tum, tan, tum, tan, tum, 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 pa. O sea, voy variando la figura. Okay. No voy siempre en una métrica. Sí debe ser constante, pero no voy repitiendo. Lo mismo. Lo mismo. Okay. Eso es lo que yo digo, es lo que trato, claro, ¿no? Pero tengo que estar escuchando a bateristas como Mike Mangini, Mike Portnoy. O sea, estar renovándote y estar escuchando. Sí, claro, o sea, no es de que, ay, ya toco y traigo doble pedal y traigo rototoms acá arriba y de acá. No, o sea, esto es práctica, el instrumento es muy celoso, sobre todo la batería. Okay. Es la novia más celosa que he tenido. Porque nada más la sueltas tantito y se pone como y loca. Y se acabó, exacto. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a este programa de rock con Rockafilia. Volvemos un momento. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sofragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos aquí, ahora sí, platicando ya con la representante también, porque le estaba soplando todas las respuestas ahí, pero... Le dije, estudio, Toño, no estudio. Ay, eso. No, pues es que no, enójate, enójate. Yo que tú, es más, ¿sabes qué? Lo mañana lo que voy a... Que toque salsa. ¡Reggaetón, que les choca! Mientras no sea reggaetón. ¡Ve, les choca el reggaetón! ¡Les choca a los rockeros! Sí. Pues no, no me choca, pero... Tremendo. Sí, tiene un éxito increíble, pero... No, no me choca, simplemente no... No es lo tuyo. No es lo mío, sí, no, no, por más que intentes. ¿Cómo lo harías si fuera reggaetón? Si fuera reggaetonero. Que te dijeran, ¿sabes qué? Sí, nos lates, pero te vas al reggaetón. Sí. No. A mover la cadera. Y te vas a comer de ahí, vas a ganar sí, bien. Sí, ¿qué prefieres, ser godines o reggaetonero? No, godines. De hecho, el video ya no lo pusimos, mi querido Alejandro. En uno de los videos están como godines y después godines, ya, y ya se transforman ya como rockeros y okay, se van. Ok, ok. Y Lili es la representante, por aquellos que dicen, ay, ¿quién es la agregada cultural? La representante es la que los maneja, la que los lleva a todos lados. Un honor de verdad estar al lado de ustedes, agradeciendo infinitamente porque hoy es el Día de los Músicos, hay que felicitar a todos los músicos. Sí, claro. Y dije, hoy tenemos que estar ahí, por supuesto, venimos a promocionar el disco, que ya te obsequiaron el tuyo. Sí, claro, 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 claro. Falta nada más que para el público. Claro, ¿no? Que sí, ahorita lo, no te preocupes, ahorita la mecánica es a las primeras dos personas que llamen al 55-63-19-40, se llevan este disco, los dos discos de Rockafilia. Genial. Sí, ajá, que se los entonces llegue. Permítanme, déjenme hablar, ¿no? No, es que es muy padre, porque fíjate que hay algo que mencionaron y ajá, casi no, nadie lo valora. La música del metro, que es parte del folclore urbano, que es parte, de, si lo quieres llamar, de la cultura urbana, pero es algo que ha tenido una connotación social importantísima. Definitivamente, yo me quedé impactada con ellos cuando me dijeron, vamos a estar en el metro, somos el grupo consentido del metro. Dije, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Y me impacta saber que, pues pareciera que todo el mundo dentro del metro llevamos prisa a donde a nuestros destinos. Se van quedando, la gente se va agregando y está feliz de tener ahí la música en vivo totalmente gratis, de buena calidad, porque son muy buenos los chicos, no es porque los esté representando, pero son excelentes, muy talentosos. Y la música contagia, a pesar de que es un estilo propio totalmente diferente, no es el rock tradicional, como bien lo mencionó Toño. La gente los ha aceptado de una manera impresionante. A mí me de verdad me impactó ver que decía, ofrecían por ahí los discos y la gente, ¿me das uno? Yo decía, ¿en serio? O sea, ¿los compraba la gente? Los compran, solo de escucharlos en ese momento. Decía, wow. Y se les acabaron, de hecho, la primera edición se les acabó en las tocadas de los dentro del metro. ¿Y en cuánto entonces, está un disco así en el metro? 100 pesos. Súper bien. ¿No? El disco físico cuesta 100 pesos y se va con el autógrafo, ahí donde están nuestras tocadas. Fotografía y pero más. Está en ¿de todas todos? Las... Así o sea, es. Se dan el lujo de autografiarlo a todos. Sí, está lindo, sí. Bueno. Sí, claro. Bueno, el que nos pide el autógrafo, porque también si... Oye, te la autografía. No, tú no, tú me gustas cómo te pagas. No es esa fuerza, muchachos. No problema. Pero en todas las plataformas digitales también ya está, lo pueden descargar. O sea, que no hay pretexto para que, ay, no tengo mi disco de Rockafilia. A precios accesibles. Lo mejor de todo es que es un disco original con un muy buen diseño y más. Sí, un arte calidad. Muy padre. Sí. Pero a mí de verdad me impactó porque, bueno, ahora dentro del metro encontramos los discos en 5 pesos, 10 pesos, que traen MP3 y todas las canciones del mundo. Y esto, es, al ser un disco original que cuesta 100 pesos, que es una gran diferencia de un disco pirata, la gente lo pide. Compra. Me das uno, es más, me das otro. Y yo decía, wow. O sea, de verdad me impactó. Y me encantó que hubiera esas plataformas para estos grupos, como bien mencionaban hace un momento. Uh-huh. No hay muchas plataformas. A mí me ha costado trabajo de pronto llevarlos, conseguirles fechas, porque si no hay muchos espacios, entonces hay que salir a provincia, como la próxima semana, que será en Aguascalientes y más. Pero ha sido complicado porque ya no hay muchos espacios de televisión donde puedan presentarse y dar a conocer los materiales. Hay que... las plataformas, por supuesto, utilizarlas, sacarles el provecho, que es impresionante porque es ante todo el mundo, pero sí, no hay como antes que había dos o tres programas en televisión donde pudieran ellos estar dando a conocer pero, su pero, ¿sabes su una música, cosa, ¿no? Lili? Yo creo que hoy por hoy las redes son tan poderosas, son tan increíbles, que ahí lo podemos hacer. Yo tengo un programa y la gente, yo me he ido a trabajar a Chile,
Argentina, a varios lugares, a Uruguay, me fui a Brasil a hacer lo del mundial. Yo me he ido a muchos lugares gracias a las redes, benditas redes. Sí, de hecho es en nuestro contacto, claro. Mi querido Alejandro. La verdad. Sí, definitivamente por las redes nos conocimos y sí, se presta para muchísimo, pero bueno, creo que era complemento o me hubiera encantado que hubiera sido un complemento ahora con programas dentro de la televisión, pero bueno, es complicado, pero hay que darnos a conocer donde se pueda y si en el metro nos invitan, adelante, ahí estamos. Pero fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Tratando de hacer, de pensar estaciones de radio en español, en rock. No, de rock no hay. No. Nada, no hay. La apertura es muy mínima. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 80s había un radio 590 La Pantera que después evolucionó a Espacio 59, creo que hasta mediados de los 90s, ¿no? Y era un poquito más adelante porque todavía creo que en el 2000 todavía era. Bueno, y después ya volvió a cambiar, ¿no? Pero era lo único, realmente la única estación de radio y estaba por ahí Rock 101, que era combinado de español, en español e inglés, etcétera. Sí. Pero no recuerdo ahorita una estación de radio, salvo que los que son más chavos, de radio en español, rock en español. Sí, sí. Bueno, como rock, tal, no como tal, no, es pop. Definitivamente es pop, está 97.7 o Digital 99 que tiene inglés y español, pero no para el género de ellos. Pero aparte es un dineral. Sí, un dineral, cobran totalmente. Un dineral porque los toquen, totalmente. Mejor ahorren todo ese dinero, vuélvanse a hacer otro disco y sigan tocando en el metro. Sí, claro. Exacto, sí. Hay otras cosas. Y ahí ya se ve que es una fregona para esto. Ay, sí. Muchas gracias, intento por lo menos, ahí estoy peleando. Es que fíjate, puertas. Y ahora programas de televisión, o sea, ya abierto me queda claro que no, quizá por ahí algo en el 11. A lo mejor en el 11 hay todavía dos programas por ahí. Quizá, digo, estoy pensando en cadenas cerradas. Pues quizá en Telehit o qué otro. Sí, hay que buscar ya de como en este caso tú por Sky, o sea, otros definitivamente otros espacios que no son en la cadena abierta nacional, definitivamente ya imposible. No imposible, y con el género que ellos tienen, que es especial, es un género muy especial, tiene toques de todo, yo le voy un poquito más que están enfocados al blues. Y me agrada mucho saber que la gente, ahora estuvieron en el metro, ¿qué fecha fue? Hace dos semanas. Pero, ¿dos semanas? Uno de los señores que estaba al lado mío decía, wow, ese blues está impresionante. Y más yo decía, qué padre que haya gente que le gusta este género. Entonces, al ser blues, sí se me vuelve a mí más complicado tocar la puerta y decir, ¿le pueden abrir? Porque están buscando el pop en las cadenas abiertas. Sí, me queda claro, ¿no? Ajá, entonces sí, hay que buscar en otras opciones. Y definitivamente, pues bueno, como esta, que para mí es un gran apoyo, es un apoyo impresionante el que ustedes, estos medios alternativos nos dan. Y que, bueno, que llegue a diferentes países, bueno, se agradece infinitamente. Hay que enseñar a la gente a oír música. Sí. Hay que educarla, porque hoy por hoy los chavos no están educando a oír música. Yo tengo una hija que tiene 15 años. Uh-huh. Y mi hija desde el año, lo primero que le compramos fue un CD de Armstrong, de Louis Armstrong. Uh-huh. Mi hija lloraba. Y yo decía, coño, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué llora? Y lloraba y lloraba. Y ella, a cierta música, ella es cantante, no quiere todavía, pero yo creo que el próximo año ya se avienta ahí, pero está estudiando. O sea, está estudiando y está tocando blues, está cantando con blues. O sea, qué increíble. Señores, eduquen a sus hijos con la música. Escuchen desde Mozart, porque mis hijos han escuchado Mozart, blues, han escuchado de todo. Y hoy por hoy, mi hija se va por este género y tiene 15 años. Y toda su generación, a ella les gusta mucho esto. Por eso me voy a llevar uno, porque lo que dicen, no te encanta. Sí, por favor. Llama por teléfono. Sí. Ya lo quieres drogar. No, hay que educar. Fíjate que aquí lo padre es lo que estás diciendo. O sea, los chavos se identifican mucho. Uh-huh. Este rock está abriendo cada vez más fronteras generacionales. Así es. Porque realmente los verdaderos rockeros son las personas que ahorita ya tienen más de 40, 50 años, ¿no? Sí. Realmente sí. Y ahorita los chavos son los que están involucrando en esto, menos o más, pero lo cierto es que están involucrando. Fíjate que durante el concierto que hicieron en el Zócalo, ahora a raíz del temblor. Sí, ahí estuve. Sí, pero hubo muchos rockeros que regresaron, ¿no? No me acuerdo, los de Fobia, etcétera, Caifanes. Así es. Bumbur y todo eso. Exacto, y lo que me gustó de alguna manera fue la aceptación que tuvo por el público. Sí, totalmente. Muchos jóvenes los identificaron porque realmente a ellos no les tocó. Pero cuando llegaron y escucharon la música. No, sí los mueve impresionantemente. Impresionante. Sí, Bumburi fue el boom. Sí. Totalmente decía, generaciones, yo estaba al lado de niños que cantaban las canciones de él. Decía, wow, qué padre. Bueno, yo creo que es bienvenida toda la música. El reggaetón ahorita está teniendo
un éxito auge. Tremendo. Sí, es claro, su momento. Claro. Ahorita. Y hay muy buenos temas, hay otros tantos que yo no estoy totalmente de acuerdo. Despacito. Está muy padre. Pero sí hay unos que no me gusta que degraden tanto a la mujer y demás. Ahí yo no estoy de acuerdo con ese género, pero lo respeto y bueno, se preste. Me encanta ver que la gente lo disfrute. Yo creo que eso es lo importante, que la gente aprenda a disfrutar cada género musical, que lo respete y bueno, creo que de los que ha prevalecido, pues es definitivamente el rock. El rock es el rock. Sí, es otra cosa. Así que aquí somos rockeros de como corazón. Como dijera Héctor Suárez, ¿no? Con su personaje. Que viva el rock. El rock. Queremos el rock. Rock. Ahora bien. Con esta voz aguardentosa, Alex. Sí, así con esa voz, ¿no? El rock. Ahora bien, ¿cuál es la aportación que está haciendo, por ejemplo, ahorita Rockafilia al concepto rockero? ¿O qué están dando de más o qué están dando de menos que los distingue? ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, qué buena pregunta. No estamos descubriendo el hilo negro, simplemente creemos en los gustos que tiene cada integrante de la banda. Entonces yo creo que eso es nuestra aportación a la música. Que, por ejemplo, no importa que Dante le guste el Neoclassical Fusion, lo metemos sus solos, tipo Ewan Malmsteen. Bueno, no Ewan Malmsteen, pero más o menos para que tengan un parámetro exacto. En un blues, o a lo mejor metemos un solo tipo John Petrucci en Historia de Dos, que es un pop, una baladita que canta Frida. Y así, ¿no? A lo mejor las que son más locochonas, pues sí, te van a meter más, ¿no? Más tapping, más sweet picking, más, o sea, tiene mucha técnica, ¿no? Es estudiado. Entonces yo le aplaudo mucho que toca 1100 notas por minuto. ¡Órale! Entonces wow. Sí, es muy buen guitarrista, la verdad, es muy buen guitarrista. Y yo creo que eso es la parte de él, la parte de Guillermo, pues a lo mejor es un poco más influenciado por los Rolling Stones o por Elvis Presley o por Jorge Negrete en sus... Jorge Negrete. Sí. O sea, me fui al... A ver, espérate. Rolling Stones, Jorge Negrete, sí, o sea, qué interesante. Su influencia para cantar más o menos es una combinación entre Jagger, Negrete y Elvis Presley, ¿no? Entonces, así imagínate. Y si Toño tiene la voz aguardientosa, Memo está... ¿Es la voz de Ultratumba? Sí, está pero genial. ¿Pero tienen así por él o porque así cantan? Ambas. Realmente somos bien sanos, ni fumamos ni tomamos. Wow. ¿En serio? Crean que... Aunque parezcamos. Sí, de pronto eso, el rock... Siempre lo han etiquetado así como, son rockeros, entonces son le entran adictos a todo, ¿no? Totalmente. A Tocho Morocho. Sí, exacto. Tocho. Y no es verdad. Otra cosa, perdón. Eres rockero y ya se te metió el diablo. ¿Por qué esa onda, ¿eh? Yo me acuerdo que de chavita decían, no escuches rock porque se mete el diablo. Sí. ¿Qué onda con eso? Y nada, o escucha el disco al revés. Así. Y viene Satanás y dices... ¿Cómo? Es verdad. Sí, no se vale etiquetar a todos. Estos niños se te ha metido el diablo. No, diablo porque Memo tiene así la voz como de Ultratumba, pero... Son súper godines, son súper lindos, buena onda y especialmente talentosos. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver, a mí me gustaría algo que me dijeras. Quizá no sea tu género, pero hay, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de un cantante, compositor, que es Miguel Bosé. El tipo de la forma que constantemente se reinventa. Para ti, ¿hay alguien, algún rockero que haya tenido tantas reinvenciones como Miguel Bosé? Pero no me contestas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y antes de irnos a la pausa, yo les comentaba, y mejor dicho, te preguntaba, Tony, ¿crees que haya algún rockero que haya tenido tantos cambios de facetas como es este Miguel Bosé? Sí, yo, no nada más uno. De hecho, yo creo que, empezando por el camaleón Alice Cooper, ha tenido, bueno, por eso lo de camaleón, ¿no? Se me fue Billy, ¿qué se llamaba? ¿Quién? El de... Ay, hasta ahí sale en una película, se me fue el nombre. Billy Joel. También Mick Jagger, que no soy yo muy fan de los Rolling, pero también, ¿no? O sea, cada que vienen aquí a México... Ay, bueno, y aparte con la que anda ahorita, que tiene como 21 años. No, sí, imagínate. Necesita vida. Ahí sí es el cliché del rock and roll. No, bueno, cucu. Sí, ¿no? Y podría ser su bisnieta, no sé, o sí. sea... Sí, de hecho, podría ser. Tal vez Paul McCartney también, ¿no? O sea, se ha reinventado, saca... temas diferentes. Phil Collins, ¿qué sería? Phil Collins también. Me encanta. Ay, sí. Es fascinante. Sí, es más que aplaudible, ¿no? Génesis Madonna acá. Totalmente está siempre contemporánea. Pero un cuerpo impresionante. Sí, wow. Pero fíjate, pop, que, ¿no? Pero en el caso de Madonna no es compositora. También. Es más cantante, bueno, es intérprete. Cantante. Pero en el caso de, por ejemplo, de me decías Billy Joel, es compositor. Así es. Peter... Sting. Sting también. No, Sting tiene unos temas Phil increíbles. Phil Collins. Sting tiene los super temas y siguen gustando las generaciones. A pesar de las que tienen, se ven. Le sigue gustando. Eso es super. ¿Quién es el letrista de tu grupo? El letrista, la mayor parte de las letras las compone Guillermo. Uh-huh. Y hay dos rolas de Frida. Bueno, nada más en el disco hay una, pero cantamos dos rolas de Frida. Uh-huh. La mayor parte de las letras las compone Guillermo. Es como un Lennon y McCartney, así es igual, un de la Rosa García, ¿no? Él viene y me dice, ¿qué le falta? Pues esto. Le cantan mucho a la mujer, ¿eh? Tienen que escucharlo. Sí, le cantan mucho a la mujer. Pues sí. Sí, claro, ¿no? Digo, o sea, hay otra razón. Yo les iba a preguntar, ¿en qué se inspiran? ¿En Mujer Desgraciada aquí, rockera o qué? Pues sí, en las inspiradoras. De hecho, el disco es así como un concierto, ¿no? Empezamos con El Trago, por así decirlo, que es Entolochado, y después nos vamos al Opus número 1, que es El Capricho Campirano. Y de ella va en adelante. ¿Mezcalera? Exacto, Mezcalera. Cuéntame, o sea, esa de Mezcalera. Mezcalera, pues, es de una mujer que me embriagaba con sus besos a mezcal. ¡Qué romántico está eso! Después está La Cicatriz, que ya cuando lo abandonaron a Memo, a mí no, a Memo. Ya cuando lo abandonaron. Nadie lo ya. quiere, ¿no? De hecho. No, no es cierto. Quieren todas. Se tira al piso para que lo ves el diablo. Sí, exacto. Oye, ¿y me abandonaron? Entonces, ¿qué? A ver. Sí, la cicatriz. La cicatriz, ¿no? Ya es lo que queda después del desamor. Uh-huh. Luego viene la fruta prohibida. Cuéntame, ¿no? Eso. ¿El amante pues, o qué? La fruta prohibida es más. Sí. Pero no que ella sea, sino
que él es el amante. Uno es el amante, exacto. Uno es la fruta prohibida. Wow. Sí, o sea, sí. Ella está casada y él es... Al revés. Más bien uno es el que... ¿Que está casado? No casado, pero pues sí, el con que compromiso. Tiene su compromiso. Perdón, ¿te das cuenta por qué nadie quiere a Memo? Bueno, ¿sí, no? Sí, de hecho, si supieran el séquito de... Ah, sí. Historia de dos. Esa es de Frida, esa me la compuso a mí, no sé por qué. ¿No? Pues eso dijo. Ah, yo te la compuse, tía. Pues, ok. Está enamorada de ti. No, se llevan súper lindo. Se la compuso pues, a una persona especial. Okay. Historia de dos, pues habla de eso, ¿no? De que lo invita a que se amen. Oye, pero están padrísimas las letras. O sea, si están románticas, si está como que lleva sí, pero es súper cachonda, ya puede decir. ¿Eh? De hecho, sí. Realmente nosotros es una cosa así como entre... rock compulsivo, obsesivo, pasional. Sí, porque totalmente. De repente viene y después sigue lo que es amor inmortal. Es lo que estoy justo. Que es así como que no importa que me haya abandonado, dijera el Dante Maestro Villasana. Y después viene el sacrificio, que es está bien, ya lo entendí. Y luego viene el ven a mí, que es eso. Mía o de nadie, ¿no? Entonces. ¿Hay de otra forma? Que así no era. Y después viene la bruja, maldita. Y en medio de esos tres, amor inmortal y de sacrificio y ven a mí, está lo que es el sediento de tu sangre, que es el nombre del disco, que es efectivamente eso, ¿no? O sea, ya que viene el amor inmortal, pues uno está sediento del amor de la mujer. Okay. Oye, ¿no te hicieron comparaciones con la canción de quién es? Que yo pueda beber de tu sangre, ¿qué? Los amantes de Lola. Rolón, no, como me gusta. Sí, es muy buena rola, pero sí, totalmente. Nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver, sí. Oye, ¿y cuando componen dónde? Porque Maná componía en Latina. Sí. En serio, en el baño componía. Bueno, Fer, ¿dónde componen? Nosotros componemos donde nos caiga la inspiración. Okay. Afortunadamente nosotros ya somos de la generación de la tecnología, entonces en los celulares viene una cosa que se llama notas. Ahí, ahí estás. No importa uno de dónde. Oye, esté, pero necesitas algo para inspirar. Se pueden ir de mi casa y yo tengo una de cosas para contar y para que se inspire. Ah, pues, próximo disco va todo en honor a Michelle. En honor a Michelle. Sí, de verdad, Michelle, sí. Oda a Michelle. ¿Por dónde empezamos? Pero ¿sabes qué? ¿Dónde se inspiran? Porque es bien importante. ¿Y con qué? La verdad. Porque yo si un tequilita, yo no tomo, pero si un tequilita yo digo, ay, sí me lo aviento para inspirar. No, la mezcal, verdad. Mezcal. Sí, mezcal. No, mezcal, tequila, whisky, le pegamos a todo. La verdad, son vivencias, son, Historias de vida, ¿no? Aquí, ¿qué? Por ejemplo, entra una canción que se llama Por Tus Gritos, pero es la oda al me cacharon en las manos en la masa, los papás, ¿no? O sea, es así, tal cual. Nada más que ya no entró en el disco. Tenemos 25 temas, 24, 25 temas, que es lo que dura el show, una hora y media. Okay. Y así vamos, una otra, ¿no? O sea, el show ya está muy armado. Entonces, obviamente no podemos meter las 25 canciones. Tuvimos idea de hacer un disco doble, pero dijimos, no, y luego, ¿qué vamos a presentar? Mejor sacamos una de 12 canciones y tantan. ¿Cómo lo hicimos? Metimos en una copa las 25 canciones y las fuimos sacando. Las 12 qué increíble. Que quedaron, ahí tal cual, ¿no? Oye, y una pregunta, por ejemplo, pensando en los 70s, había un grupo que era Chuck Moll, Jorge Reyes, que crearon el etno rock, que al final no sé si funcionó o no, pero lo cierto es que con instrumentos prehispánicos componían rock. Pues, eso es a lo que me refiero. ¿Ustedes toman esa influencia? Sí, de hecho en Amor Inmortal hay una parte con ocarina, con una ocarina. Y pues me parece que eso es un instrumento prehispánico, ¿no? Sí. Eso es a lo que me refiero. ¿Es fácil o difícil incorporar nuevos elementos en la composición de la música? Bueno, es fácil, pero obviamente la canción, el tema y la melodía te llevan, ¿no? O sea, lo pones y dices, ay, mira, así me quedó la ocarina. O, ay, mira, voy a meter, no sé, una cítara o voy a meter un ukulele o cualquier otra cosa, ¿no? Realmente la canción es lo que pide. Por ejemplo, a lo mejor es una que lo comente, pero en lo que es mezcalera, habíamos diseñado un solo así, wow, ¿no? Así súper progresivo. Y Guillermo dijo, no, vamos a meter un solo de armónica. Y dijimos, bueno, está bien. No nos pareció muy bien la idea, pero dijimos, mientras lo hagas bien, o sea, bien en el sentido de...
no vayas a ser una figura repetitiva porque pues es un solo, ¿no? Entonces, uh-huh, queremos que hagas bien una línea, vamos a diseñarlo, nos sentamos, lo diseñamos y ahí está, ¿no? O sea, pero le mete toda la pasión con la armónica, el buen Memo, de verdad que tienen que verlo, ojalá que sí, ya habrá un día se preste. Sí, 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 porque está enamorado de su armónica, entonces suena bastante padre, le da el toque especial, el estilo que tiene justamente Rocafilia, entonces eso yo creo que es lo que nos distingue. ¿En qué metro van a estar ahorita, perdón? Vamos a estar el 2 de diciembre, no en el metro, arriba del metro, en el foro José Martí. Es Metro Hidalgo. Saliendo del Metro Hidalgo. No hay pierde. La explanada enorme y el monumento. Nos hablan para ir, porque si sí, yo no, sí, nunca sí, he ido a algo así. Sí, estaría interesante. Sí, es como un mini masivo. O sea, los que antes hacían en la UNAM o en cualquier refinería, cosas así, que iba Cuca, Caifanes, Santa Sabina, uh-huh, La Lupita, El Tri, todas esas bandas, haz de cuenta que nosotros vamos a hacer lo mismo, uh-huh, en el José Martí, pero con bandas de nuestro nivel. O sea, underground. Okay. Simplemente, pues no somos tan famosas. Bueno, pero ellos también empezaron así, acuérdate. Ah, no, sí, claro, sí, sí. Ellos digo, también empezaron así. Y se pone bastante bien. Sí. Como es justamente saliendo del metro, entonces toda la gente que va saliendo del metro y la gente que está en la Alameda paseando y más, pues ahí se quedan y se hace un público tremendo, agradecido, porque el concierto es totalmente gratis y a un nivel muy bueno. Entonces la gente, sí, afortunadamente lo agradece mucho. ¿Esa a la qué hora? Perdóname. Esa empieza al mediodía, se toca a las 12. A partir de las 12, máximo termina a las 5 de la tarde. Uh-huh, sí. Se los recomendamos. Es súper buen horario. Ahora te voy. Y súper sano, no hay alcohol, van a divertir. Es familiar. ¿No? O sea, exacto, es familiar. Digo, llevan a los chavitos a escuchar música diferente. Aquí no hay perreo, no se preocupen, pueden llevar a sus hijos y ya están grandes. Eso es padre. Eso es padre, que se integre la familia. Así es. Porque normalmente si vas en el metro y con tu familia y te llama la atención, te quedas 10, 15, 20 minutos al concierto, claro, pero lo disfrutas con la experiencia o con el conocimiento de que no va a haber nada que te... Sí. Y claro, en un horario súper accesible que les da tiempo y oportunidad para irse a otro compromiso más tarde. Si quieren ir al antro más tarde, sin problema, aquí termina a las 5 de la tarde. O sea, van a comer, o sea, van a ya jugar con los niños y ya, ¿no? Pintan. Sí, de hecho, o sea, la verdad que el show es muy familiar porque mi mamá va, la mamá de Memo va, el papá de Dante va, la mamá de Karen va, la mamá de Frida va, entonces... Los primos, los hermanos, todos estamos ahí. Todos los que quieran acompañar. Todos, pero con la confianza de que no va a haber nada que desagrade, ¿no? Nada, definitivamente. Al contrario, les va a encantar. Por favor, chequen las redes, la fanpage es Rocafilia. Pueden checar nuestro Facebook, que es en Facebook, diagonal Rocafilia Oficial, o nuestro Twitter, que es arroba Roca Oficial, o nuestro canal de YouTube, que se meten al YouTube, ponen Rocafilia, y ahí les aparecen los 189 videos que tenemos. No oficiales, pero oficialmente de la banda. Tenemos tres oficiales, que es de La Cicatriz, Sediento de Tu Sangre y un cover del Fantasma de la Ópera. Ah, qué guapo, es increíble. Oye, antes de irnos a la pausa, piénsalo bien y respóndeme cuando regresemos. ¿Qué demonios haces representando un grupo de rockeros? Tú que eres espiritual, soñadora, fresa, etcétera. Claro que eres no. En tu mundo de caramelo, etcétera. Y ahora, ¿qué demonios haces representando a estos rockeros? Pero no, Dios. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estamos el dinero. Ah. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
poderoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. En tus propias palabras, y justo te estaba preguntando la pregunta comprometedora. Lili, eres malo, ¿vale? ¿Cómo demonios tú que eres niña fresa de terciopelo, etcétera? No. ¿Cómo le haces para salir de tu mundo de caramelo y dirigir a unos rockeros? Parezco fresa, pero no, yo soy más que rockera, mi corazón es más que rockero, de verdad, me encanta esa música. Yo crecí en el escenario cantando, bailando y más. Tengo un cuñado que es Samuel Shapiro, baterista de Cristal y Acero. Uh-huh. Entonces estuve unos buenos años. De los originales, años. ¿No? De hecho, así es. Sí. Es cuando estaba, incluso cuando hicieron un dueto, no dueto, que formó también Aarón Montalvo parte del grupo de Kumar. Y estaba una niña. Tatiana. ¿Sí? ¿Era Tatiana? Tatiana. No, pero la que salió Lilia, no, ¿cómo era? Otra güerita. ¿Qué debe haber sido compañera? Graciela Mauri también salió de... Y bueno, de Cumán salieron una cantidad impresionante de artistas, pero muchísimos. Carmen Delgado y bueno, una cantidad impresionante. A mí siempre me ha encantado el rock. Estando con Samuel, pues también es una escuela. Samuel, le aprendí muchísimo con él y más. Y ahí, justamente con Cristal y Acero, que se hizo Drácula, ópera gótica de terror. Uh-huh. Con esa nos fuimos a Los Ángeles y fue un éxito tremendo y más. Yo el rock siempre lo llevaba en el corazón. Y uno de los fans de Drácula era justamente Guillermo, la voz de Rockafilia. Llevamos años conociéndonos. Y de pronto, pues hay que hacer cambios en la vida. Ahorita tomé un respiro ahí de la producción de Cristal y Acero y más, y los señores de Rockafilia, Memo me dijo, ¿por qué no trabajas con nosotros? ¿Por qué no nos mueves si tú estás dentro de este Marisa rollo? Marisa Delil, era la que te decía. Ah, Marisa, sí. Sí, también es parte de que ahora está cantando este tema de anime y más, uh-huh. ¿No? Que canta hermoso también. Pero bueno, entonces Memo me invita. Me agrada mucho eso que haga, me encantó que confiara en mí, me dijo, bueno, yo te conozco, cómo trabajas y más, ¿por qué no nos mueves ahora nosotros? Y yo encantadísima porque los conozco desde hace tiempo, como lo menciono, son unas lindísimas personas, más que talentosos y más, y dije, ¿y por qué no? Si a mí me encanta la música, tengo contactos y demás, ¿por qué no? Y pues ya se dejan estos señores que yo haga y mueva, haga... Ay, las mujeres movemos el mundo, ¿eh? Sí. Pero me encanta todo, me encanta el ballet, o sea, así como soy rockera de corazón, me encanta también ponerme las zapatillas y entrar al ballet, y de pronto también me gusta el fuego, la fusión de algo de tribal y manejar el fuego, abanicos de fuego y más, entonces... Me gusta un poco de todo, pero el rock lo traigo en el alma. A mí me encanta la música, por eso, repito, agradezco infinitamente la fecha que elegiste para nosotros para presentar ahora el disco de Rockafilia. Sé que eso tiene que darnos un buen empujón para el éxito, sí, claro. Y de verdad, a mí, todo lo que sea parte del show business, yo lo agradezco y creo que voy a decir, bueno, voy a intentarlo al menos, ¿no? Si no soy la mejor, quiero intentarlo, no quiero, quiero quedarme así, No mueras en el intento. Exacto, no quiero decir, ay, no, no. Y no quiero
de pronto podemos tener inseguridades, miedos y más, pero yo quiero intentarlo, o sea, al menos digo, bueno, lo intenté. Y cuando funciona y cuando me abren las puertas, como tú en este caso, pues para mí es un hit y digo, ah, una palomita más. Y me agrada mucho y repito, agradezco yo la confianza que ha puesto en mí Rocafilia y confío que es un producto excelente. Hay otra banda que también me dijo lo mismo, confió en mí, se llama El Cuarto Piso, que espero que también nos des la oportunidad de visitarlos un día. Ellos son música de los 80s y más y también me dijeron lo mismo, oye, ¿por qué? ¿Solo si covers? Tú... Sí, pero unos covers también muy, muy, tratan de ser exactos a la banda original, uh-huh, en español y en inglés justamente, y son muy buenos y de igual forma, pues pusieron los ojos en mí y yo dije, yo voy a tomar lo que Dios me vaya presentando, ¿no? Uh-huh. O sea, si me toca estar como representante ahora, porque he estado arriba del escenario siendo también una princesa y más, dije... Si ahora me toca estar abajo como representante, pues lo voy a hacer. O sea, a lo mejor esto es lo mío, realmente no lo sé, porque yo empecé cantando, bailando y conduciendo y resulta que ahora estoy, sí, con Cristal y Acero también representando, pero estaba más como enfocada a la conducción y coordinación de los eventos. Y resulta que de pronto, no, ven, tienes que ser representante. Y se me van acercando personas que me piden que los represente y yo digo... ¿En serio? Pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, pues yo me voy dejando guiar por la vida, ¿no? O sea, pareciera que yo, mi intención, empecé en el escenario bailando danza regional y después cantando y bailando, que me encanta cantar y bailar. Y de pronto, pues tengo que bajarme del escenario y también se da la oportunidad de volverme a subir. He hecho coros con ellos. Un día me invitó Memo a hacer un coro justamente con una canción de Elvis Presley. Y para mí dije, wow, o sea, donde se me presente. Ay, sí, me encanta. O sea, lo hace canción. De todo aquí la vieja. Se mueve todo. Entonces, lo que me digas, ¿no? Sí, te avientas, pues mía. Bueno, me aviento y lo intento al menos. Y el domingo vende garnachas. Ah, sí, el domingo hay que vender el mole que es lo rico. Perfecto. Pues tengo la mala noticia de que en el Día del Músico ya se nos acabó la música, pero yo rápidamente les preguntaría a ti, Lili, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Una mujer amante de la vida, de los sueños, de la música, sedienta de vivir, de conocer más y de seguir haciendo amigos. Perfecto. En tus propias palabras, yo te preguntaría, ¿qué es Rocafilia? Rocafilia es el motor de mi corazón, donde he depositado toda mi confianza, todos mis sueños, la poca o mucha virtud o el talento que tengo. Eso es lo que es Rocafilia para mí. Es un mundo de sueños. Es eso. Muchísimas gracias a los dos. Y ahora gracias sí. Gracias a ti, Alejandro. Michelle, si gustas despedirte, ¿y qué les puedes decir? Ay, bueno, un placer. Igualmente. Todo el éxito y las bendiciones de este gracias. Mundo. De verdad, chicos, gracias, el rock gracias. Es el rock. Totalmente. Gracias a ustedes por su buena vibra. Nuevamente, gracias por rock. El espacio. No guapísimo. Queremos hacer reggaetón ahorita. Yo sí lo quiero, me gusta, pero ellos no. No, no lo quieras. Pero no es lo bendiciones, mío. Suerte, una patadita en el culo, ya sabes. Que les vaya bien. No, y gracias, mi Ale. Gracias por invitarme, mi corazón. Gracias y aquí estaremos pronto. Y bueno, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Señores, dos suerte. Discos, dos discos. Chicos, gracias, de verdad, un beso en todos los lugares donde nos ven, bendiciones para todos y bueno, nos estaremos viendo pronto en sus casas. Un beso, Alex. Gracias, amigos de En Tus Propias Palabras, hasta la próxima. Ha sido un honor estar con ustedes en el Día del Músico.